Hola, mi nombre es Edwin y les doy la bienvenida a este nuevo video de Arte Manual. Hoy estaremos aprendiendo cómo hacer estas bonitas pulseras de mariposas en macramé. Espero te gusten muchísimo. Recuerda suscribirte, estoy subiendo videos miércoles y domingos, a excepción de hoy que me atrasé por un día, pero no volverá a pasar. También te invito a seguirme en mi página de Facebook para que también puedas ver mis videos allí. Y pues, una vez dicho esto, vamos a empezar con este tutorial. Vamos a necesitar de hilo encerado, encendedor, tijera. Vamos a cortar un hilo de 100 centímetros y con estos vamos a hacer un entorchado. Si no saben hacer el entorchado, estará explicado de una mejor manera en la descripción de este video, pero aquí pueden ver una breve explicación. Cortamos 10 hilos de 50 centímetros y vamos a tomar de uno en uno, lo vamos a doblar a la mitad y hacemos un nudo sin cerrarlo y por ahí pasamos lo pasamos por el hilo entorchado y seguiremos haciendo esto con 7 hilos más. Y los dos últimos hilos los vamos a enganchar de la siguiente forma, lo doblamos a la mitad y con esto se llama el alondra doble. Con este nudo lo vamos a enganchar de cada lado. Vamos a empezar con los nudos. Vamos primero a trabajar con estos 8 hilos. Vamos a tomar el hilo de aquí, lo vamos a inclinar hacia la derecha y vamos a hacer nudos sobre este con los siguientes 3 hilos. Ahora vamos a tomar nuevamente este primer hilo de aquí, lo vamos a inclinar hacia la derecha y hacemos nudos sobre este con los siguientes 3 hilos. Ahora tomamos este hilo de aquí y vamos a hacer nudos sobre este con los siguientes 2 hilos. Ahora tomamos este hilo de aquí, lo inclinamos hacia la derecha y hacemos nudos sobre este con los siguientes 3 hilos. Ahora tomamos este hilo de aquí, los del otro lado hacemos lo mismo, lo inclinamos hacia la izquierda y hacemos nudo sobre este con los siguientes 3 hilos. Tomamos este de aquí, lo inclinamos hacia la izquierda y hacemos nudo sobre este con los siguientes 3 hilos. Tomamos este de aquí, lo inclinamos hacia la izquierda y hacemos nudo sobre este con los siguientes 2 hilos. Ahora este de aquí lo inclinamos hacia la izquierda y hacemos nudo sobre este con los siguientes 3 hilos. Y pues aquí vamos a trabajar con estos 6 hilos del lado derecho. Vamos a inclinar este hilo de aquí hacia la derecha y vamos a hacer nudo sobre este con los siguientes 5 hilos del lado derecho. Aquí le quitamos hacia la derecha y hacemos nudo sobre este con los siguientes 5 hilos. Tomamos este de aquí, le inclinamos hacia la derecha y hacemos nudo sobre este con los siguientes 3 hilos. Tomamos este de aquí, le quitamos hacia la derecha y hacemos nudo sobre este con los siguientes 4 hilos. Ahora tomamos esto, lo inclinamos hacia la derecha y vamos a hacer nudo sobre este con los siguientes 5 hilos. Repetimos, este de aquí lo inclinamos hacia la izquierda y vamos a hacer nudo sobre este con los siguientes 5 hilos. Retomamos este de aquí, lo inclinamos hacia la izquierda y vamos a hacer nudo
sobre este con los siguientes 5 hilos. Tomamos este de aquí, lo inclinamos hacia la izquierda y vamos a hacer nudo sobre este con los siguientes 3 hilos. Ahora este de aquí lo inclinamos hacia la izquierda y vamos a hacer nudo sobre este con los siguientes 4 hilos. Ahora este de aquí lo inclinamos hacia la izquierda y hacemos nudo sobre este con los siguientes 5 hilos. Y listo. Así más o menos debería quedarnos. Ahora solo falta cortar y quemar los hilos sobrantes. Y luego un largo trabajo, así más o menos debería quedarnos. Recuerda suscribirte, estoy subiendo videos miércoles y domingo. Así que me despido, hasta el próximo tutorial. Adiós.